si é posible, que permanezca no escano. Tiña intención de falar de algo que lle incumbe directamente, señor presidente. Ben. Señor Fajardo, tengo unha chamada. Como é de cotío, como é habitual, o señor presidente fai deixación das súas funcións. Para o resto dos presentes, señorías, coincidirán sin dúbida conmigo se afirmo que a mentira ten un sinfín de variantes, moitísimas posibilidades. Están as mentiras piadosas, están as mentiras útiles, un mesmo pode mentirse a sí mesmo, mesmo un pode enganar dicindo a verdade. Hubo un famoso político que afirmaba sen rubor: teño que mentir para que a cidadanía confíe en min. Hai mentiras e mentiras, hai enganos, hai agochamentos, hai contradiccións, hai silencios. Eu tiña un profesor que reducía todas estas categorías a dúas. Sempre decía, no tocante ás mentiras, que había dous tipos: as grandes mentiras e as pequenas mentiras. Hoxe imos a falar da primeira categoría, das grandes mentiras. Das grandes mentiras deste goberno e das grandes mentiras deste presidente ausente. Porque, postos a mentir, o noso goberno minte sempre ao grande. Non se anda con menudencias. Se houvese que escribir un tratado da mentira, sen dúbida, o noso presidente e o seu goberno farían unha obra magna. Mentiras que van dende aquelo de que ia acabar co paro en 45 días, os 3.000 postos de traballo que se ian a crear en Ferrol con Aval, o dique flotante, aquelo de que non coñecía a que se dedicaba o señor Marcial Dorado, nin tampouco os contratos adxudicados a este famoso narco. Todo eso forma parte dese xa célebre tratado da mentira que leva escribindo máis de 6 anos o noso presidente a conta de todos os galegos. O pasado debate do Estado da Nación, nun foro tan importante como este, celebrado 7 de outubro, o presidente Feijóo anunciou a bombo e platillo a creación dunha base para a realización de probas experimentais con drones para uso civil no aeródromo de Rozas, para o que se adicarían nada máis e nada menos 10 millóns de euros de diñeiro público de todos os galegos e de todas as galegas. O facían aquel instante a pesar de que AGE tiña denunciado e mesmo demostrado que en Rozas estaban a probar drones de carácter militar, con fins militar. E tiñamos unha proba evidente no proxecto Atlante, probado, desenvolvido e finalizado no aeródromo lucense. Francisco Cano, director da multinacional de armamento Airbus Defence, fabricante deste modelo, do Atlante, recoñecía o seu carácter militar de xeito público, o facía público e patente. Daniel García, director xeral do fabricante de misiles MBDA, recoñecía que se estaba a traballar no proceso de artillase do Atlante. Polo tanto, o noso presidente mentiu: o Atlante é un dron claramente militar. Pero por si estos feitos non foran suficientemente graves, se non foran de por si suficientemente importantes, a semana pasada, en días recentes, coñecíamos que o Ministerio de Defensa estaba a probar en Rozas, en Castro de Rei, o dron Searcher, un dron de fabricación israelí, como os que emprega este exército, o exército deste país, nas súas agresións contra o pobo palestino. Un conflicto, por dar algún dato, que só no ano 2014 provocou 2.300 víctimas civis, das que 500 eran nenos e nenas. O 37% destas víctimas son causadas con drons como o dron Searcher. De feito, Israel acapara o 60% das ventas mundiais de drons. Resulta moi doado conmoverse coa situación dos refugiados, dos conflictos bélicos, pero despois, se amparan, se apoian e mesmo se participa nas invasións e nos conflictos que causan esos refugiados. Polo tanto, esa ambigüedade e ese cinismo se pon patente unha vez máis neste caso. O exército español mercou 4 drones Searcher que foron empregados en Afganistán. É unha evidencia, pois, que este modelo é un dron militar.
de un dron con peso de 500 kilos, con 8 metros de envergadura y con un teito de altura de 20.000 pies. Imagino además, supoño, he de suponer que el ejército español no merca armas para su empleo con fines civiles, ainda que o mejor o está valorando. El Ministerio de Defensa instaló en Rozas o llamado CIAR, Centro de Investigación Aerotransportada de Rozas, e imagino que el ejército español no establece bases e instalaciones en la provincia de Lugo con fines civiles. Sería, cando menos, algo digno de temer. Queda claro, pues, que se mentiu. Queda claro, pues, que o noso presidente mentiu. O único que necesitamos saber es por qué. ¿Por qué se minte? En este punto, cabería también hacerse una pregunta. ¿Qué fai un gobierno autonómico como galego poniendo millones de euros de dinero de todos los galegos para acondicionar un aeródromo, para convertirlo en una base de pruebas para drones militar? ¿Qué fai o gobierno galego pagando o perimetrase de una base do Ministerio de Defensa? ¿Qué fai o gobierno galego pagando a construcción de una nueva torre de control? ¿Qué fai o gobierno galego pagando a instalación de laboratorios, sistemas de seguridad, sistemas informáticos? ¿Qué interés ten o gobierno galego en poñer os seus recursos para que o Ministerio de Defensa estableza convenios con empresas do sector armamentístico? ¿Qué pinta o noso gobierno, o gobierno galego, investindo 45 millones de euros para captación de socios tecnológicos en colaboración co exército español? Son moitas, por lo tanto, las dúbidas que o gobierno galego ten que aclarar en relación con este asunto. AGE, pola súa banda, ten solicitado, además, as certificacións da Axencia Estatal de Seguridade Aérea. A día de hoxe, seguimos agardando por esas certificacións. Temos que recordar que estamos a falar de probas con avións experimentais non tripulados, que evidentemente, solo hai que definilos, supoñen un risco para a ciudadanía. Y que, por lo tanto, a ciudadanía tengo derecho a saber si el gobierno galego está en disposición de contar con todas las certificaciones necesarias para la realización de estas pruebas. Pero, sin embargo, no se nos entregan. Insisto, son demasiadas las cuestiones que tiene que aclarar el gobierno en esta materia. Toda esa documentación tiene que estar a disposición de todos los galegos y de todas las galegas. Y por eso nosotros, por eso Alternativa Galega de Esquerda, registró esta proposición non de ley, porque creemos que debe de ser en sede parlamentar donde el gobierno aclare esta cuestión, faga públicos todos estos datos y algo que es más importante, si pretende recobrar un mínimo de su credibilidad, decir de una vez por todas a verdad, decir que en Rozas y reconocer se están a realizar pruebas de carácter militar, deixarle de tomar o pelo a ciudadanía y a toda a veciñanza da contorna, deixar de tomar o pelo a todos los galegos y a todas las galegas. Es una evidencia que el gobierno galego nos está a mentir. O único que precisamos saber es, evidentemente, por qué. Señores del Partido Popular, con una mentira puedes llegar muy longe, pero difícil es luego voltar de ese lugar. Desfagan o camino e obliguen o gobierno a contar a verdade. Y, por lo tanto, apoyen esta proposición non de ley. Más nada de momento.